atención para las condiciones de la ciudad. Construir el cañón grande. La que logra. ¡No! ¡Tengo que renovar mis botas! ¡Dinero extra! ¡Vamos a ver! ¡El traidor de Trebisonda! ¡Nos vendió a los afávidas! Hoy mis hijos todavía no han comido nada. Ayúdanos. Por favor, ayúdanos. ¿Qué impulsaría a un hombre a...? Claro, se trata de lo... Supongo que es una nueva forma de mover. Un espectáculo maravilloso. Yo me apartaré de tu camino, amigo.
zona, no hay duda de que allí... ¿El herrero del que me has estado hablando? ¿Eres un hombre compasivo, amigo? ¿Me ayudas? No negaré que robé fruta a un vendedor, pero solo porque mi hambre pudo más que mi honradez. Tráeme la llave de estas cadenas y te lo compensaré con creces. Espérame aquí. Evidentemente. El sultán, que viva eternamente, llevará a sus fuerzas al punto estratégico de Dirne. ¿Esto te divierte? Mira, ¿por qué se comporta como un mono rabioso? Quizá te saque un buen pellizco. Sigue así y empezaremos. ¿Qué impulsaría a un hombre a...? Claro, se trata del honor. Nunca había visto actuar así. Vale. ¡Oro! ¿De dónde habrá salido? No es que necesite dinero, pero... ¿Reconoces ese estilo de capa? ¡Patán! ¡El pachá dijo la puerta de tierra! ¡Pagarás por abandonar tu posición! ¡Es que espectador inocente no significa nada para ti! Por fin, un hombre de valor. ¿Ha estado bebiendo? ¡Qué diablos! ¡Tengo que salir de aquí! ¡No parte de mi camino! ¡Oh, mierda! ¡Ni siquiera dejaron a los camellos con vida! ¿Qué otra iglesia tiene? Armas, creo. ¿Qué te pasa? Estás de buen humor, ¿verdad? Me has dado una lección de humildad. Voy a volver con el mercader al que robé y le mostraré la misma deferencia. Después de aliviar tu conciencia, amigo, considera unirte a nuestra causa. Para ser honrado, se necesita trabajo honrado. Será un honor. Gracias. Un espectáculo maravilloso. Oh, parece muy peligroso, ¿no?
¿Acaso hay una carrera o algo? Terminará por hacer daño a alguien. ¡Qué loco! Otro lugar.
Mentor, tenemos un problema. Ha desaparecido un buen número de asesinos en los últimos meses y creo saber por qué. ¿Desaparecido? ¿Quieres decir que los han matado? Eso temo, pero no hay tiempo para explicaciones. Escóndete en el parque al oeste y aguarda allí mi llegada. Tú mismo vas a verlo. ¡No descuidéis la salud! Después del alma... Solo utilizo seda y cuero de calidad superior. Menudos movimientos. Aguza tus sentidos. Aquí hay un peligro que no alcanzo a comprender. Tú vigila mientras yo echo un vistazo. El príncipe Selim, el malentado, ha sido visto en las inmediaciones de Kefe. Sus actividades están siendo vigiladas y todo intento de rebelión será rápidamente aplastado por su supremo padre. Tened sumo cuidado al llevaros ladrillos y mármol de estructuras dañadas por el terremoto. Siguen produciéndose muertes entre saqueadores e incluso obreros oficiales que tienen muy disgustada la sublime puerta.
me gusta la pinta de esto. ¡Sigue a ese hombre! Solo un culpable huye a tal velocidad. Y solo un necio para y lucha. Por él. Así aprenderá. Que Dios me ayude. ¡Sí! Así aprenderá. ¡Sigue así! Sacrificaré dos cabras en agradecimiento. ¿Alguna herida? Solo en mi orgullo, aunque siento cierto pesar. Ese hombre se llama Balí. Otrora fue un asesino. Tiene evidente destreza y cuentas que ajustar. Sí. Hasta que atrapen o maten a ese hombre, temo que ninguno de nosotros estará a salvo. Y hasta que termines tu formación, no te dejaré enfrentarte cara a cara a un asesino tan letal como él. Concentrémonos antes en seguir puliendo tus habilidades. Y buen juicio a todos los residentes cuando dejen sus cabellos cerca de algún puesto. Puede que sea más. Un poco viejo para dar salto, ¿no?
¿El safavidal que robamos? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Podría quitar? ¡Pero mierda! No logro apartarme de los problemas. ¿Algún daño? Nada apreciable. Puede que los templarios bizantinos sean malos anfitriones, pero no son malos inquilinos. Cuando toman un lugar, lo dejan intacto. ¿Por qué pretenden quedarse? Exactamente. Bueno, tal como prometí, si quieres aprender a elaborar tus bombas, puedo enseñarte. ¡No toques eso! Un movimiento en falso y ¡boom! Se vendrá abajo todo. ¿Va en serio? ¿Qué cara se te ha puesto? Mira, te lo enseñaré. Las bombas se elaboran mediante una combinación de tres elementos: el proyectil, la pólvora y el ingrediente principal. A veces añadimos también algún extra por diversión, aunque ya llegaremos a eso. De momento, céntrate en esos elementos. Encontrarás muchos ingredientes para fórmulas de bombas repartidos por la ciudad. Así que estate muy atento y fíjate bien mientras caminas. Eso me mantendrá ocupado. Grache, Yusuf. ¿Habías visto antes este libro? No. ¿Es un diario? Sí. La cruzada secreta de Niccolò Polo. ¿El padre de Marco? Lo tenía un templario en Masyaf. Habla de 5 llaves para abrir la biblioteca de Altair. Niccolò las trajo aquí y las escondió. Ah, y los templarios lo saben, así que es una carrera contrarreloj. Ya han encontrado una, bajo Topkapi. Quiero recuperarla y encontrar las otras 4. Entonces, ¿por dónde empezarás? El viejo puesto comercial de los Polo, creo. Tenían un negocio por aquí, ¿no? Eso creo. Habla con un tipo llamado Piri Reis en el bazar. Puede decirte a dónde ir. Y te enseñará más fórmulas para bombas, si te interesa. Piri Reis, creo haber visto alguno de tus trabajos anteriores. ¿Reis? ¿Te envía Yusuf Tassin?
Esa parece una de sus exageraciones. Sí. Dijo que podrías mostrarme la ubicación del antiguo puesto comercial de Niccolò Polo. Ah. Debes de ser ese florentino del que ha estado hablando. ¿Necio? Ezio. No noto la diferencia. Sí. La tienda de los Polo. Justo al oeste de Santa Sofía. Aquí. Grazie. Yusuf también comentó que eras con quien debía hablar sobre bombas especiales. Ah, qué hombre. ¿Cómo le gusta hablar? Sí. Soy navegante de la Armada del Sultán. Estoy de permiso para estudiar cartografía. Pero mi experiencia militar me ha enseñado a apreciar la artillería y los explosivos. Y ha servido bien a los asesinos. Nos otorga cierta ventaja. Tengo todo tipo de bombas. Solo para asesinos, claro. Letales, tácticas, de distracción y algunas más particulares. Todo cuanto ves aquí está a la venta. Siempre que demuestres antes que sabes usarlo. Me interesa aprender. Bueno, nadie te lo impide. Solo dilo.